¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a todas las voces en un nuevo lunes acá por la pantalla de Canal 4. Y hoy les proponemos poner sobre la mesa un tema esencial. Pocas cosas para los seres humanos es más esencial que el agua. Hoy vamos a hablar del agua potable y de un proyecto que tiene el gobierno de Luis Lacalle Pou sobre la mesa, el proyecto Neptuno. A grosso modo es una planta sobre el río de la Plata que abastecería a Montevideo y la zona metropolitana. La oposición y el gremio se oponen e incluso hablan de inconstitucionalidad. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche. Tenemos al subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá, un placer. Y tenemos al representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, a Gerardo Edgardo Ortuño. Cambié los nombres. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y hoy tenemos a todo el panel completo. Tenemos un premio graffiti entre nosotros. Vamos a felicitar a Fernando Santulo, que es el premiado de la semana. Muchas gracias. Ah, ¿por más? Muy contento. Bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Hoy aplaudieron, ¿pueden aplaudir? Sí, bueno. Ahí va. No sabíamos si se podía, claro, no. Si nos estábamos saliendo de... No se me pongan tímido. Bueno, vamos a ver un informe disparador y comenzamos con este tema del proyecto Neptuno y el agua potable. En marzo de 2021, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció ante el Parlamento la realización del proyecto Neptuno, con una inversión de 200 millones de dólares. El proyecto fue presentado por un consorcio privado en noviembre de 2020. Contó con el visto bueno de las autoridades de OCE, que estiman necesario reforzar el actual sistema dependiente de aguas corrientes. El plan consiste en el diseño, planificación y construcción de una nueva captación de agua bruta en el río de la Plata, planta potabilizadora y tubería aductora para abastecer a toda la zona metropolitana. El objetivo es solucionar el déficit cuantitativo del sistema de abastecimiento para un horizonte al año 2045. El proyecto consiste en una toma de agua bruta del río de la Plata en Arazatí, Bocas del Cufré, en el departamento de San José. También una planta potabilizadora con capacidad de producción de 229.000 metros cúbicos por día y una reserva de agua dulce del río de la Plata. La estación de bombeo y tubería de aducción llega hasta el Recalque Melilla y desde allí nace una tubería de 8 kilómetros hasta Cuchilla Pereira. OCE tiene 4 líneas de bombeo funcionando. Una tiene 150 años, otra es de los años 60, la tercera de los 90 y una sola se puso en marcha en este siglo. La única fuente de agua potable es el río Santa Lucía. Si la planta de aguas corrientes estuviera fuera de servicio por días o semanas, el país literalmente se derrumbaría, afirma OCE. El Frente Amplio se opone a la gestión privada del proyecto Neptuno y considera que, además, es inconstitucional. En la misma línea se encuentra el PIT-CNT. Seguramente todos nosotros y en sus casas también, desde que abrimos los ojos, después de mirar el teléfono muchas veces, lo primero que hacemos es ir al baño, lavarnos los dientes, tomar un vaso de agua. Está presente todo el tiempo el agua en nuestra vida. ¿Alguno de ustedes toma agua de la canilla acá? Sí. Yo. ¿Todos? Ah, mirá. Sí, claro. Bien, nunca tuvieron ningún problema. ¿Confían 100% en la potabilidad del agua en Uruguay? 100%. Sí. Yo jamás tuve un problema con el agua. ¿Pero tienen purificador o directo de la canilla? No, directo de la canilla. Yo tuve purificador, pero ahora no. Yo también. Y no cambió gran cosa. No. ¿No sintieron ningún cambio en estos últimos años en ese sentido? No, yo no viví acá en estos últimos años, pero efectivamente sí. Está bien, el agua está bien. Sí, está mejor que en Chile, en todo caso. Y mucho mejor, que en España, que es directamente espantoso. Ah, tenemos una buena calidad de agua comparada, sin duda. El agua de nuestro país ha sido destacada a nivel regional, ¿verdad? Sí. Incluso quienes hemos tenido la suerte de viajar, a veces nos encontramos en América, en los hoteles, cartelito de no tome agua potable y la botellita porque realmente hay problemas. Muchas veces serios, ni para lavarte, ¿no?, los dientes, ¿no? Ni siquiera para lavarte los dientes. Sí, sí. O sea que en ese sentido, Uruguay ha construido, entre otras, esta fortaleza que es la del servicio público de agua potable, ¿no? Bien, así que arrancamos con un buen nivel de confianza, veo, en el panel con el agua potable. Amarilla, ¿por qué es necesario este proyecto Neptuno que estaba planteando el gobierno? Yo creo que es fundamental porque, en definitiva, es una debilidad importante del país tener el abastecimiento de 1.800.000 personas, o sea, el 60% de la población de Uruguay,
depende de una sola fuente de agua, que es el río Santa Lucía, con una sola planta potabilizadora, que está en el límite de su funcionamiento, su producción, que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Aguas corrientes. Aguas corrientes, y que eso genera una debilidad y una fragilidad del sistema que, evidentemente, ante cualquier situación que se pueda complicar o ante un aumento de la necesidad de la gente o de la demanda de agua, podemos tener desabastecimiento. Y eso es un problema que me parece que tenemos que medir en la real dimensión de que una fuente alternativa es fundamental para asegurar esa fuente tan importante, ese recurso tan importante para la vida, ¿no? ¿Y qué diferencia tendría esta planta con la de aguas corrientes? Que es una fuente alternativa, es otra cuenca, distinta a la de Santa Lucía, que es el Río de la Plata, que podríamos hablar que es una fuente infinita de agua porque realmente tiene una capacidad de recursos muy importante. En definitiva, el río Uruguay es el que abastece sobre todo esa parte del Río de la Plata. Y además nos da la alternativa de generar una nueva planta potabilizadora, que es una gran fortaleza, una planta diferente a la de aguas corrientes, con un entronque ahí, como se decía, en Melilla, pero además dándole y asegurándole también la seguridad hídrica a todo lo que tiene que ver con las poblaciones del sur del departamento de San José, que es un lugar que ha crecido mucho en los últimos tiempos, sobre todo Ciudad de Plata, y que tenemos otros inconvenientes con el agua subterránea que se extrae ahí del acuífero Raigón y que tiene algunos problemas por alguna sustancia que está presente en el agua, ¿no? Bien. Desde la oposición, ¿cuáles son los reparos, Ortuño, con este proyecto Neptuno? Bueno, lo primero que hay que señalar es que tenemos una diferencia de diagnóstico, por lo menos en esta primera conversación, sobre el desafío y el problema país significativo que tenemos. Efectivamente, el agua que en nuestro país está disponible en cantidades, superficial, subterránea, y es una riqueza, los estudios técnicos plantean que por la evolución del crecimiento de la demanda, crecimiento demográfico, emprendimientos y demás, la producción que tenemos hoy, ¿no? Tuvimos un pico histórico que pudimos satisfacer muy bien en enero de este año, de 702.000 metros cúbicos en un día, será de 840.000 metros cúbicos al día en el año 2045. Entonces, realmente el problema que tiene el Uruguay, o el desafío, diría yo, porque estamos a tiempo de encararlo y de solucionarlo, es que a mediano plazo, en 20 años, el agua que consumiremos las uruguayas y los uruguayos que vivimos al sur en el área metropolitana, más del 60% de la población del país, va a ser insuficiente. Vamos a consumir más de la capacidad de producción que tenemos. Entonces, ese es el objetivo, por eso OCE viene trabajando desde las administraciones anteriores en dos líneas de trabajo consistentes. Primero, renovar, fortalecer, ampliar la planta de aguas corrientes con inversiones que rondan los 50 millones de dólares. Aguas Corrientes se amplió, se modernizó y tiene una capacidad de producción importante. De hecho, aún con el proyecto Neptuno, será la columna vertebral siempre de nuestro sistema, porque la planta de Arasatí que está planteada en el proyecto Neptuno apenas producirá un tercio de la capacidad de Aguas Corrientes. Pero entonces, ustedes no ven necesario diversificar esa... Nosotros decimos que no es la prioridad hoy y por eso OCE, alineado con los estudios estratégicos de ingeniería del año 1970, del plan director de OCE del año 2001 y finalmente de los estudios de las distintas alternativas para asegurar el abastecimiento de 2013, todos recomendaron, primero, hacer la represa de Paso Severino. En 1970 se recomendó, el país la construyó en el 86, y todos los estudios, incluso ese de la década del 70, decía que luego había que reforzar el sistema con una nueva presa, con un represamiento que nos permita tener capacidad de gestión de una cuenca muy numerosa y prodigiosa en cantidad de agua, como es la del Santa Lucía, de la cual estamos utilizando tan solo el 2%. Bien. Entonces, el objetivo central, ¿cuál es? Es asegurar el abastecimiento de agua potable de la población a mediano plazo, pero una cosa muy importante que el ministro Peña lo ha señalado y tiene razón, también en el corto plazo, tener capacidad de respuesta frente a los fenómenos climáticos de sequías. Bueno, el gobierno abandona, descarta un proyecto pronto
con los estudios ambientales, de ingeniería, con el financiamiento pronto, como es la represa de Casupá, que se estaría construyendo y terminando ahora, por este proyecto que tiene problemas ambientales, técnicos, y vamos a ver en el programa un costo millonario en dólares muy superior al otro proyecto. Me moví a la cabeza un comentario, pero así abrimos al panel. El proyecto de Casupá tenía informes ambientales, no pasó por el Ministerio de Ambiente, y no era un proyecto, era una idea, un borrador, tenía la financiación de ACAF, pero no tiene el nivel de proyecto ejecutivo para hacer la obra. Eso no es así, está pronto el proyecto. Es un proyecto que tiene un monto importante, pero no suponía, digamos, una remodelación de aguas corrientes para recibir más agua y producir más agua de la que produce hoy en día. O sea que eso no es así. No está descartado, está en carpeta. No es una cosa contrapuesta ni excluyente. Es un tema que hay que ver a futuro. Pero la prioridad para nosotros es una fuente alternativa de agua, que así lo propusimos en el plan de gobierno, además del actual presidente, y era un compromiso con la ciudadanía. El gobierno se equivoca y cambió. El presidente Montero, y está publicado en Búsqueda, ha planteado en el inicio de la gestión la necesidad de hacer Casupá. El proyecto ejecutivo está pronto, se trabaja desde 2014. Yo lo dejé en el Senado de la República justamente para controvertir estas opiniones. Está pronto para la ejecución y estaba también pronto el estudio ambiental, el informe ambiental resumen, que estaba presentado a tal punto que el actual gobierno lo subió en la página web del Ministerio de Ambiente para iniciar el proceso de consulta pública, y cuando cambiaron la posición y optaron por este proyecto de iniciativa privada, lo bajaron. Es decir que, en realidad, este proyecto, que además tiene el consenso de todos los partidos en Florida, encabezado por el propio intendente departamental del Partido Nacional, que se ofreció hasta pagar parte de las tierras para realizar el proyecto, es la obra prioritaria desde nuestro punto de vista. Y un último señalamiento, en un tema que debe ser encarado como política de Estado, porque junto con la energía, la luz, es de esas cosas que tenemos que asegurarle a las generaciones venideras. Y por eso nosotros tomamos las recomendaciones que se habían hecho en 2001 y que se habían hecho en 1970. Es decir, que esto no es un tema del proyecto del Frente Amplio versus el proyecto del Partido Nacional o de la coalición, sino de tomarnos el tiempo para evaluar cuál es la prioridad, cuál es el proyecto más importante para asegurarle a las generaciones futuras el abastecimiento de agua potable. Claro que también hay una fecha ahí que está marcada, ¿no? Y es 2045, si efectivamente vamos a necesitar más agua de la que vamos a tener. Bueno, por lo menos a uno se le encienden las alarmas. En términos históricos, pasado mañana. Laura Raffo. Yo creo que se está planteando una falsa oposición acá. Hay algo que es muy claro, que 6 de cada 10 uruguayos dependen de una única fuente de agua, una única planta potabilizadora, un único sistema de aducción y bombeo, ¿no? Todos los de la zona metropolitana. Es decir, que si falla o la fuente de agua, o la planta, o el sistema de bombeo, nos quedamos sin agua, como pasó la otra vez que hubo un pequeño accidente y hubo hospitales que no tuvieron agua. Entonces, hay que atacar, me parece a mí, las tres puntas. Uh-huh. El proyecto de Casupá, que me parece muy bueno, que es tener una reserva de agua más grande, ataca solo el tener más fuente, pero no soluciona el problema de tener una única planta potabilizadora, ni tampoco soluciona el problema de la línea de bombeo. Es decir, que uno puede tener mayor reserva de agua, pero si en aguas corrientes, que es la planta potabilizadora, llega a tener un problema, igual Montevideo y la zona metropolitana podría quedarse sin agua. Y lo mismo si hay una falla en el sistema de bombeo. Entonces, el proyecto Arasati lo que propone es estas tres cosas, es decir, fuente de agua, propone una fuente alternativa, que es el Río de la Plata, planta potabilizadora, propone hacer otra, y sistema de bombeo también. De manera que coexistan tanto el sistema actual con este nuevo sistema y se le generen menos riesgos y menos vulnerabilidades a la población. Por eso es que me parece que es una falsa oposición. Obviamente, cuando se toman este tipo de decisiones de inversión, se comienza con uno y se sigue con otra. En este caso, se le está dando prioridad a comenzar con el proyecto Arasati o llamado Plan Neptuno también, porque ataca los tres puntos y, por lo tanto, garantiza menores riesgos. Entonces, me parece correcto avanzar por ahí sin descartar Casupá. Pero me parece que es lo que aliviana los riesgos. Bien.
Eduardo, esta semana el tema va al Parlamento, ¿no? El ministro Peña está convocado, sí, para hablar del proyecto. De la Cámara de Diputados. No, yo quería hacer algunas reflexiones leyendo algunos de los materiales que se hicieron circular, ¿no? Primero, en el propio informe del consorcio que presentó la propuesta de Arasati, se habla de una reserva bruta de agua que sería que serviría hasta el año 2036, ¿no? Y en el 2036 debería encararse, esto está en el documento, ¿no?, presentado por el consorcio, debería encararse el proyecto de Casupá. O sea, estamos hablando de un tiempo extremadamente corto, ¿no? Lo otro es que, estas son dudas, capaz que el secretario nos pueda aclarar. Según informes, creo que esto de la Universidad de la República, hay 114 días de salinidad en un año, ¿no? Quiere decir que 114 días serán, bueno, 114 serán menos, no importa. No, fueron hay 114. Una cantidad importante de días en los cuales el agua que se va a tomar del Río de la Plata tiene un nivel de salinidad, sí, que exige ser tratada como tal, ¿no? O sea, un proceso que no sucede, obviamente, con agua dulce. Y también, en un estudio, creo que de la Facultad de Ciencias, se detectó que en esa zona del Río de la Plata hay una acumulación creciente de cianobacterias, ¿no? Lo cual implicaría también un tratamiento bastante particular del agua. Según lo que he leído, obviamente no soy un experto en esto, ni que hablar, esto necesitaría de una suerte de laguna, ¿no?, adicional, sí, que constituye una reserva de agua que cuando se producen estos eventos de alta salinidad o de cianobacterias, se recurra a esa laguna, creo que se llaman polder a eso, ¿no?, a esa laguna, y efectivamente se pueda sostener el abastecimiento. Si no, estaríamos en una situación bastante paradojal, porque cuando hay más demanda, ¿no?, si esto coincide con la salinidad, en realidad no tendríamos solución para la alta demanda. Entonces, me parece que yo por lo menos no encuentro otra explicación para dar prioridad, ¿no? Laura decía, no hay contraposición. Bueno, fenómeno, puede no haberla, pero hay un problema, hay opciones. ¿Por qué voy primero, digamos, no? Si voy primero, yo iría por Casupá, porque no exige, no corre ninguno de estos riesgos, ¿no? Y lo otro que iría es por una, por utilizar los mecanismos tradicionales de inversión que han existido en Uruguay, que han utilizado las empresas públicas, que es la contratación del proyecto, ¿verdad? Y el financiamiento a través de fuentes de financiamiento del Estado, que pueden ser varias. Ahora vamos a entrar en ese tema para poder explicárselo también a los televidentes. Me parece, ¿no?, que este es un elemento central, porque tiene que ver con otra cosa, y es cuál es la política de inversiones que ha desarrollado el gobierno en términos globales en relación a las empresas públicas. Fernando. Sí, a mí es verdad, hay una falsa oposición. También es verdad que se está priorizando una sobre otra. A mí me parece que hay dos problemas que son previos a la discusión público-privado, que yo sé que es en lo que vamos a terminar discutiendo hoy. No. Bueno, esperemos que no. Y me parece que hay otra que es previa a la, que tiene que ver con lo que decía Eduardo sobre la idoneidad de esta fuente. Una cosa que me parece interesante, yo tampoco soy un experto, me puse a leer como loco y lo que pude extraer es algo así como que el tema de la salinidad en el Río de la Plata, ¿a qué se vincula? Se vincula precisamente a que al haber sequía baja menos agua de los ríos y es el agua oceánica la que entra. Entonces, ese momento de salinidad va a coincidir con el momento de mayor demanda de agua dulce y agua potable en el país. El verano. Yo no leí que fueran 112 días, leí que según 66, según un sondeo que 86 hizo, el evento de enero a marzo. ¿Ah? Que fue el evento más grande que preocupa. Que hubo una historia, ¿eh? En cualquier caso estamos hablando, 114 efectivamente estamos durante hablando el de un año. Mínimo de dos meses en el que la salinidad es demasiado alta como para utilizar usar el agua. Esa fuente. Entonces, yo vi que habían dos informes. Uno era el de la empresa pública israelí, que por ejemplo señaló los problemas que había con la represa de Casupá, pero también señaló los problemas que habían con tomando agua del Río de la Plata, entre ellos el de la salinidad. También me encontré con un informe de la Universidad de la República de junio de este año en el que señalaba justamente ese doble problema. Es decir, yo tengo la sensación de que por cumplir una promesa gubernamental o por la razón que sea, el gobierno viene acelerando los plazos de algo que todavía no tenés suficiente evidencia para saber si esta medida que estás tomando para solucionar
un problema específico, efectivamente soluciona ese problema específico y no es simplemente una inversión en la cual no sabes si va a producir el efecto específico que vos querés que produzca. Bien. ¿Pancho? Bueno, cuando uno se toma un avión, tiene que confiar en el piloto. Pensé que ibas a hablar de otra cosa. Me puse nervioso. Tiene que confiar en el piloto. ¿Dónde está el piloto? Es decir, ¿a qué voy con esto? Que parece que no tiene nada que ver. Es que en realidad yo no sé nada del tema de agua y de ingeniería. Entonces, lo que corresponde en estos casos, que son súper técnicos, en donde hay estudios que toman partido por un lado o por el otro, es confiar en la capacidad de élites estatales que tiene la OCE en particular, ¿no es verdad? Y que, de alguna forma, es la que ha guiado históricamente una situación, como narrábamos al inicio, de un país que tiene una muy buena agua potable comparada con la región. Entonces, yo voy a empezar a decir que es mejor Neptuno o Casupá. No tengo ni idea. Y como yo, muchísima gente que nos está escuchando, pero es razonable que así sea. Por eso lo del piloto del avión. Pero cuando yo subo un avión, no voy a decir al piloto, no, mirá, me parece que tenés que hacer tal cosa, otra. Es súper técnico el asunto. Sí, pero ahí hay algunas cuestiones que también no son tan técnicas, ¿no? El gerente general de OCE planteaba hace un tiempo en la Junta Departamental de San José parte de lo que decía Laura, ¿no? Que hubo un problema, que varios hospitales llegaron a quedarse sin agua y no decía, si la planta de agua corriente estuviera fuera de servicio por días o por semanas, el país literalmente se derrumbaría. ¿Pero qué es lo que dice Castañino? Dice que hay que hacer las dos cosas. Yo quiero aclarar una cuestión. Entonces quiero cerrar con eso. Sí, perdón. Hagámosle caso, ya te dejo. Hagámosle caso pues a los que saben, es que hace mucho tiempo que están como Castañino, dicen, no son cosas que sean incompatibles. Bueno, hagamos las dos. Lo que sí está claro es que tener 60-65% de la población con una única fuente de agua y es medio peligroso. Y no es solo una fuente, es una fuente de una planta y un sistema de bombeo. Lo que está claro, y acá tengo la resolución de OCE, y me gusta el enfoque que se ha dado de priorizar a los que saben, ¿no? Una de las cuestiones por las que nosotros no acompañamos la aprobación del informe de factibilidad de este proyecto es porque justamente los técnicos de OCE, los especialistas, en particular las advertencias de la Gerencia de Agua Potable, que es la especialista en nuestra empresa del tema, estaban planteando justamente dudas sobre el tema de la salinidad, es decir, sobre los temas de la calidad de agua en el Río de la Plata y las previsiones que hay que tener para superarlo. Pero además son esos mismos técnicos, insisto, los internos de OCE, pero también con el asesoramiento en 2013 de una consultoría de ingeniería externa, los mismos que en 2001 y los mismos que en 1970, analizando las distintas posibilidades para solucionar y asegurar el abastecimiento de agua de nuestra población, descartaron el Río de la Plata. ¿Por qué lo descartaron? Por la presencia de salinidad en niveles no admisibles para su potabilización en momentos significativos, importantes del año, que a mí me importa señalar, son más fuertes en verano, que es cuando necesitaríamos justamente tener eventualmente una reserva, por lo cual el proyecto Neptuno tampoco cumple el objetivo de, ante una catástrofe o algún problema como el que se señalaba recién, poder sustituir, porque es justamente ahí cuando hay salinidad. Pero lo más importante, el propio directorio de OCE, la mayoría del directorio de OCE, el gobierno, cuando aceptó el proyecto Neptuno, lo aceptó para solucionar el déficit cuantitativo en el año 2045. Es decir, que todos estamos de acuerdo que lo más importante no es asegurar algo previendo que pueda pasar un desastre que en 150 años que lleva funcionando la planta de aguas corrientes nunca sucedió. La prioridad es asegurarle el agua a las futuras generaciones de uruguayos o ante una eventualidad de la sequía. Eso no lo hace Neptuno y nos pone a tomar agua en un lugar donde tenemos concentración de cianobacterias, salinidad fuera de norma y además en un río que no depende en su calidad ambiental del Uruguay, sino que depende de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Bolivia. Es un error. En realidad hay varias cosas que se dijeron que no son ciertas. En realidad los técnicos de OCE han aprobado el proyecto Neptuno. La mayoría de los técnicos de OCE y las gerencias técnicas de OCE apoyaron el proyecto porque les parece bien una correcta solución. En segundo lugar, yo creo que el tema es, no son incompatibles, está perfecto, pero hay que tomar una opción para empezar a trabajar sobre el tema, que tuvimos un evento bastante trágico, creo que nos olvidamos, en el 2013, cuando los montevideanos abrieron la canilla y salieron algas. Marrón. Y algas y marrón.
No sé si hoy por hoy hay un problema, un desperfecto en aguas corrientes y a las pocas horas hay zonas de Montevideo sin agua. Eso, o sea, hoy estamos viendo una situación complicada y crítica. Por eso el tema es más que un compromiso gubernamental, fue un compromiso electoral de este presidente que en el programa de gobierno establecía la necesidad y la urgencia de buscar una fuente alternativa, compromiso que fue apoyado por la ciudadanía. Yo creo que es importante también tener en cuenta que hay cosas que no están... Bueno, el tema de las cianobacterias, es verdad, no se generan ahí. Hay concentraciones. Las cianobacterias se generan arriba, en las, y si es un tema, se generaron en el periodo anterior. La Facultad de Ciencias está alertando por la concentración de cianobacterias allí. No, no, no. Ah, sí, sí, si salga de agua, se generan en el agua estancada las cianobacterias, con aumento de temperatura y con aporte de nutrientes. Generalmente en represas o en lagunas, no ahí. Ahí pueden quedar como residuos de otros lugares del río los Uruguay. Los registros satelitales muestran concentraciones. Es cierto que ha aumentado, así. ¿No? Han aumentado y estamos trabajando para... La problemática. Estamos trabajando en lo que no se trabajó antes, que era en reducir aquellas acciones, sobre todo en el territorio, que aportan nutrientes al agua, sobre todo fósforo, que son los que generan después de hacer una bacteria. Pero está, eso es un tema que estamos trabajando, que también creo que además hay un tema que es importante. Esto no supone una fuente alternativa, quitarle presión también a la cuenca de Santa Lucía. Uh-huh. Ahora, ¿en qué está el proyecto? Porque también en su momento planteaban ahora el tema de del consorcio, digamos, que se creó para llevarlo adelante, de varias empresas, y también se ha hablado de la financiación. Y arrancó con una cifra que era 200 millones de dólares, pero está planteado que esa cifra sea bastante más importante. Entonces, 250 se habla, ¿no? 288, dice el informe de factibilidad presentado por el consorcio. Sí, puede ser eso, puede ser menor. Si hay una competencia, hay una licitación, capaz que sea menor. O sea, ¿están previendo el día de hoy 280? 250 se prevé, pero puede ser un poco más. 288 a 300 es lo... Pero bueno, si eso le garantiza el agua potable a Montevideo y a la metropolitana, vale la pena. Esa es la clave, no la garantiza. ¿Cuál es la diferencia con la inversión de Casupá? Casupá es una represa, para explicarlo bien, ¿no? Es una represa, ¿no? Solamente una represa, que si faltaba agua o si había que manejar el tema de aguas abajo, abrían la compuerta para que bajara el agua por la propia cuenca de Santa Lucía. O sea, no cuenca que tiene problemas... Para que la gente entienda, no diversifica, digamos, de tener dos opciones. No, al revés, profundiza. No. La dependencia de una sola fuente. Solo el tema de la fuente. Yo hoy lo hablaba con Castañino y él lo que... No, la fuente... La fuente es la misma. La fuente es la misma, insisto. Estamos usando cosecha el 2%, un poco más, el 2% de lo que nos ofrece el Santa claro, Lucía. También si hay un problema estamos de cantidad de agua en Santa Lucía, Ricardo, artificial. Si se seca el agua. Una pregunta, ¿no? Pues yo también... 150 años no hubo ningún problema en aguas corrientes significativo. Amaya, termine porque así Si obviamente hay un problema de sequía y de falta de agua, aguas abajo de Santa Lucía, también va a haber aguas arriba. O sea que la de Casupá no va a dar para tener una reserva importante que evite, por ejemplo, la evapotranspiración. Cuando hay, en verano, la represa de Pablo Severino baja un centímetro por día porque se evapora el agua. ¿Y ese proyecto, o sea, qué inversión demanda para también dejarlo claro? Bueno, 100 millones de dólares solamente la represa. No cuenta con ninguna, pero obviamente que... Para triplicar la capacidad de reserva de agua que tenemos. Hoy tenemos 67 millones de metros cúbicos en este Paso Severino. Casupá aporta 118 millones. Es decir, era el proyecto que junto con las obras que se venían haciendo en la planta de aguas corrientes, más los refuerzos de bombeo y aducción, que vamos a tener que hacerlas como país, hagamos Neptuno o hagamos Casupá, tendremos que hacerla para llevar al este el agua, bien, que es donde se está necesitando, y estamos cambiando un proyecto de 100 millones por uno de 300, pero, y espero poder tener espacio para que podamos charlar de esto, además estamos comprometiéndonos por optar por el camino de la privatización a un contrato que por 28 años va a generar un costo de 1.300 millones de dólares para todos los uruguayos, que lamentablemente nos va a costar más tarifa. Lo de la inconstitucionalidad que ustedes tienen sobre... Además, creemos que es inconstitucional. Vamos a ir ahora a eso. Laura, yo lo que decía, que hoy hablando con Castañino, que es el gerente general de OSE, de mucha carrera y muy técnico en esta materia, él lo que explicaba y que me parece claro era esto de los tres problemas, ¿no? La fuente, la planta potabilizadora, la línea de bombeo. Con el proyecto Neptuno, lo que yo entendí es que al solucionarse los tres problemas, si
Así sea que hoy estamos como que digamos en nivel cero, ¿no? Tenemos cero alternativa a la fuente, la planta, el bombeo. Vos con el Neptuno empezás a tener alternativa. Si hay unos días que se produce salinidad en el agua, que pueden ser alrededor de 60, como decía el informe, es el 20% de los días, bueno, de pasar de tener cero alternativas es 80% de alternativa. ¿Me explico? Por lo menos tenés a dónde de recurrir. Y respecto a los costos, me parece interesante que se puede entrar, en, también lo planteó Eduardo, en los costos actualmente OCE lo que hizo fue pedirle a la Corporación Nacional para el Desarrollo que hiciera una evaluación del modelo económico financiero, es decir, de cómo se iba a financiar la inversión, más allá de quién la hiciera, porque se prevén distintos modelos, o que la haga totalmente el sector público o que se vaya haciendo un sistema mixto hasta que la última opción, son 5 opciones, que la haga totalmente el sector privado. Entonces, en este momento se está evaluando la parte económico-financiera, obviamente dependiendo de qué tipo de préstamos, a qué tipo de organismos y en qué tipo de plazos cambian los valores. Entonces, esto que estamos poniendo arriba de la mesa, 250 millones, bueno, también depende de eso. Y se está calculando una cosa más, porque no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores del Frente Amplio, para poder comparar y poder que el Estado pudiera decidir si hay obras que las hace con participación público-privada, ¿cómo vos comparás algo solamente que lo haga un público o solamente un privado, ¿no? Si que lo haga un privado sale más caro, pero el gobierno se deslinda de determinados riesgos, de plazos, de que las cosas se hagan más tarde. Hay un modelo que no lo estableció este gobierno, lo estableció el Frente Amplio, vos lo desconocés, Eduardo, hay un modelo que se llama valor por dinero, donde se calculan, se le agregan a los costos todos esos riesgos intangibles que tú asumís cuando haces un proyecto, que se te atrase, que lo termine más tarde. Entonces, cuando se compare, si conviene hacerlo en una inversión mixta, si conviene que lo haga solo el privado o el público, hay que tomarlo en eso. Y que yo sepa, el valor por dinero todavía no se calculó, lo va a calcular la CND. Fernando, yo quiero una cosita. Yo quiero discutir el ejemplo del piloto. Bien. Porque me parece que el ejemplo... No, quiero volver a eso porque me parece que en realidad es ese centro... Tengo una cita del piloto acá. No, pero para mí está bien. Vos cuando subís a un avión no cuestionás al piloto lo que tiene que hacer. Pero este es un problema en el cual no hay una claridad técnica 100% nítida y no sabemos... O sea, no es exactamente un piloto con el que estamos conversando ahora. Hay un montón de pilotos y no todos los pilotos piensan lo mismo. Algunos piensan que aquí para allá, otros para acá. Bueno, no, está bien. Yo me refería en particular a Castañino, que decía que había que hacer las dos cosas. Pero entonces, no confundamos entonces la legitimidad política y democrática de un gobierno de hacer cosas con el hecho de hacerlas en términos técnicos. O sea, no es lo mismo. Entonces, yo lo que creo es que, por ejemplo, hay un informe, o más de un informe, que cuestionan los dos modelos. Entonces, vos vas a meter al país en una inversión enorme a largo plazo con un bien de lo más loable, pero si no tenés claro que técnicamente eso va a solucionar el problema que te propones, no está tan bueno meterse en ese lío, me parece. No es tan evidente dónde está el piloto. Esa es la clave. Vamos a darle la palabra. Esto mío es breve, porque primero creo que no está en discusión quién va a hacer la obra. Nadie está planteando que la obra la OCE. No. Esto me parece que es una cosa que hay que despejar. Naturalmente las empresas constructoras. Las empresas públicas contratan empresas para hacer obras. Sí, de hecho hay un consorcio, ¿no? De empresas que está mencionado. Sí, bueno, pero... Va a competir, ¿verdad? Porque eso va a ser una licitación. El consorcio podrá tener una ventaja dentro de un 5 y el 20. Entre el 5 y el 20. Probablemente el 20. Lo que quiero decir es, en realidad, si no está en discusión que la obra la va a hacer un privado, lo que está en discusión, y creo que lo está definido, ¿no? Y que es muy importante, es quién va a gestionar la planta a largo plazo y quién va a hacer el mantenimiento. Entonces vamos al piloto, ¿no? El piloto declaró al observador. ¿El piloto quién vendría a ser? Hace poco tiempo, el piloto es Castañino, ¿no? Que es lo mejor que tenemos nosotros en OCE. Yo no. ¿Sabés qué es? Le pregunta el periodista, ¿no? Yo soy el cuerpo de gerentes. Los funcionarios y funcionarias, expresó el gerente general de OCE, entrevistado por los... Y el gerente defiende el rol del ente público frente al proyecto Neptuno. ¿Qué quiere decir? Que defiende algo que en mi opinión es indiscutible, porque ahí sí entraríamos en otro tema, ¿no? Que la discusión jurídica respecto a la reforma que fue ampliamente aprobada por la ciudadanía en relación al uso público del agua, ¿no?
tiene que ver con quién va a hacer la gestión y el mantenimiento. Y yo no sé si el gobierno tiene definido eso. ¿Cómo está planteado eso? ¿Eso entramos, es cierto? ¿Entramos ahora o al final sí, del programa? Vamos a entrar ahora en eso, en la financiación y también en el rol del privado. Y la Constitución de la República, yo sé de pocas cosas, pero de Derecho Constitucional sé, y de Derecho Constitucional Ambiental también, el tema de la Constitución, lo que dice el 47, es que el servicio de agua y saneamiento serán cumplidos por empresas públicas estatales, ¿no? Dice directa y exclusivamente. Directa y exclusivamente. Uh-huh. Y en realidad, pero el servicio al usuario, al ciudadano, si lo hace directamente OCE, o en el caso de Montevideo, el saneamiento, la Intendencia de Montevideo. Cuando decís directamente OCE, ¿qué quieres decir? La obra no estamos hablando, ¿no? No, el servicio. Complementar el servicio y la gestión. Responsable la gestión del servicio al ciudadano. O sea, del lado de la factura. Las etapas previas. Pueden ser o no cumplidas por empresas públicas. ¿Qué es la gestión del servicio al ciudadano? Porque si me sacas la distribución, OCE, la gestión del mantenimiento, te queda entregar la factura. OCE, y la entrega del agua. La entrega de la aducción del agua, la traída del agua de la planta, ¿ustedes prevén la posibilidad de que la gestión sea privada de la planta? Puede ser. Bueno, como el propio ministro y el director Alfilo. Una pregunta. ¿Quién gestiona hoy la planta de saneamiento de Montevideo? La planta de saneamiento de Montevideo. Sí, así como de Montevideo. Está dentro del artículo 47 de la Constitución, ¿no? La Intendencia de Montevideo. No, señor, un privado. Infórmese. ¿Qué planta? La planta de saneamiento, el tratamiento de aguas cloacales de Montevideo, que está en la misma situación. No hubo ninguna reforma constitucional sobre saneamiento, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sobre el saneamiento? El artículo 47 lo dice, el agua y saneamiento. Sí. Los dos servicios, el servicio de agua y de saneamiento serán gestionados por empresas públicas estatales. De lo que estamos hablando es del agua. ¿Me entiendes? Entonces me explico. Si la planta de OCE en Arasatí la podría operar un privado sin problema. ¿Usted entiende como que la eso planta no de saneamiento, como la planta de saneamiento de Montevideo la opera un privado sin problema? Eso es inconstitucional. La gestión entonces, de la planta. Hablando de agua potable. Tengo una pregunta. A mí me encantaría hablar de saneamiento, porque es un proyecto que el gobierno anunció, $1,000 millones, ahora dicen 250, recortes. Eduardo no sabía, pero en el artículo 47, ¿está saneamiento o está saneamiento? El artículo 47 se refiere, en primer lugar, a que el servicio de abastecimiento de agua potable. ¿Y qué más? Sí, y saneamiento es un derecho humano fundamental, punto uno. Y como derecho humano fundamental le encarga al Estado, que es quien tiene la posibilidad de garantizar el acceso a todos y a todas las personas al menor costo posible y con la mayor calidad posible, le encarga, y es textual el artículo 47 de la Constitución, dice, el servicio de abastecimiento de agua potable será prestado. Y saneamiento, repetí, y saneamiento. El servicio de agua potable y saneamiento será prestado directa. Directa y exclusivamente por personas jurídicas. ¿Y a dónde estatales? Uno entiende que no pasa a ser inconstitucional y el otro pero, que sí no es un tema que se pero acá hay un tema de no está resuelto primero, eso no está resuelto. Nosotros tenemos varios estudios que dicen que es inconstitucional. ¿Cree que no hay una inconstitucionalidad? ¿Por qué? ¿Existe la posibilidad? Porque hay informes de constitucionalistas que lo dicen. ¿Cuáles? Varios. ¿Cuáles? Acá les puedo nombrar al doctor Richino, al doctor Corseniac. Ninguno de los dos dice eso en el informe. Sí, al propio doctor Durán Martínez, que contrató la mayoría del directorio de OCE, pero que claramente discrimina lo que es un contrato de obra, que es lo que históricamente ha hecho OCE, contratar quien hace la obra, de un contrato de servicio. Cuando usted contrata para que le operen, es un contrato de servicio. El propio Durán Martínez dice que no está amparado por el artículo 47. Pero el servicio al ciudadano se lo da OCE, pero lo importante, como el servicio de saneamiento lo da la Intendencia de Montevideo, y contrata a una empresa que le gestiona la planta. Lo importante acá es... En esa gestión, para usted, hay inconstitucionalidad. En la gestión del agua potable, como está planteando, como planteaba inicialmente el gobierno, ahora parece que no, parece que la operación se la van a dar a OCE. Ahora, ¿no? Después insistimos mucho, la discusión es que la operación y el mantenimiento deben ir juntos, y la discusión es que la gestión pública sale $25.900.000 por año a la OCE, y por lo tanto a todos los ciudadanos, y la privatización salía inicialmente $36.900.000, y ahora en el último informe que lo tengo acá dice que nos sale $41 millones. Entonces, ¿para qué
privatizar algo que la OSE lo puede hacer mucho más barato. Es un supuesto. No, no es un supuesto. Tenemos que hacer el informe de la empresa. Una breve tanda, volvemos y vamos a seguir con este tema y también el impacto ambiental que está sobre la mesa de este proyecto Neptuno. Más de 15 años de experiencia, con 4 clínicas estéticas en Montevideo y Punta del Este, avalan nuestra historia. Somos Skincare. Construimos tu mejor versión. Seguimos en Todas las Voces, estamos hablando del agua de los uruguayos y de este proyecto Neptuno que está sobre la mesa puesto por el gobierno. Nos fuimos a la tanda discutiendo un poco sobre el tema de si es inconstitucional o no, hasta bueno, dónde llega, en todo caso, una gestión privada de esta planta. Sí, yo creo que no es inconstitucional, perdón, en primer lugar. Sí, pero lo que no me queda claro, pero es si está definido resuelto, o no. No está resuelto. No. No está resuelto. Hay varias opciones, son 5 opciones que se presentaron y el gobierno va a elegir por una de ellas, seguramente. ¿Y qué está esperando para resolverlo? Los informes técnicos de OSE, que es el que tiene que aprobar. Perdón, los informes de OSE están y los informes de KPMG, que es la empresa especialista, ustedes la conocen, contratada por el consorcio, hizo un informe pormenorizado. El informe económico, pero no es menor. No, y bueno, y la OSE contrató a CND. Ahora, y hay que hacer el informe de lo que yo mencionaba, que es valor por dinero. Es decir, para tú poder comparar. Realmente, se hace para todos los proyectos de PPP, de participación público-privada, desde los gobiernos del Frente Amplio. Es una herramienta como hay otras que son... No, pero es importante. Sí, cuando es una herramienta más. Cuando tú quieres comparar que algo lo haga solamente en un público o que lo haga un privado, para que sean comparables, tenés que pasarlos por este modelo de valor por dinero. Y ese número todavía no está. Bueno, acá y son los números que hay que comparar, porque si no comparás papa con boñato. No, papas con boñatos no. Sí, lo importante que la audiencia tiene que saber, y están aquí los informes, no el Frente Amplio, no el PIT-CNT, la propia empresa, el consorcio que promueve este proyecto, presentó, y OSE, la mayoría del directorio lo aceptó, un estudio técnico desarrollado durante un año con la solvencia que tiene KPMG y que el propio gobierno ha citado en otros proyectos y que ha trabajado hace años en estos temas, donde dice claramente, hay 5 alternativas. La alternativa 1, que es la más eficiente, la más rápida y la menos costosa, es que esto lo haga OSE, la gestión pública de este proyecto. Dice... ¿El mantenimiento? Todo, ¿no? La obra. Contratar la construcción de la obra, sí, como hace siempre, que por otra parte es la especialidad de estas empresas, ¿no? Las 4 empresas que presentan esto no saben nada de agua potable, pero son empresas muy prestigiosas de construcción. Sí. Bueno, contratar la construcción y después que OSE financie el proyecto, que obviamente consigue tasas de interés mucho más económicas y en cuenta que lo que consigue el privado, gestionar la operación y el mantenimiento de la planta, ¿qué es lo que sabe hacer? Pero eso es lo que están ¿verdad? Discutiendo en el directorio, que decíamos recién que no está definido. No está ¿Estamos resuelto. De acuerdo? Estamos de acuerdo que el gobierno nos tiene que dar una decisión. También estamos de acuerdo que el ministro ¿Pero cómo Peña... ¿Pero el gobierno? ¿No lo deciden en el directorio de OSE eso? Bueno, ¿para qué están tan...? Bueno, le agradezco. Una de las cuestiones por las cuales yo voté en contra del informe del estudio de factibilidad era porque entendía que el directorio OSE tenía que resolver la gestión pública de este proyecto. ¿Qué se me dijo? No, esto lo tiene que resolver la OPP con el ministro de Ambiente y el presidente de la República, es decir, el Poder Ejecutivo. Con lo cual, aprobaron un informe técnico sin definir qué tipo de gestión, cuando una gestión sale 725 millones de dólares, la gestión pública, y la otra sale 1.300 millones. Pero Edgardo, discúlpame. Y sale más. ¿Por qué? Sale más porque hay que pagarle al privado el dinero que tuvo que salir a conseguir. Disculpame que cierro la idea. El dinero que tuvo que salir a conseguir a tasas de interés más altas que las que consigue OSE. Tiene que pagar a su vez el mantenimiento cuando lo pueda hacer OSE, pero además tiene que naturalmente obtener sus ganancias. Porque es una empresa privada. Sería bueno que tú reconocieras, porque me parece que tenemos que hablar también con la verdad. Estamos hablando con la verdad fundamentada. Usted está refiriendo a unos números que presentó en su momento el consorcio de empresas, que no son los números con los que toma decisiones el Estado. El Estado, desde antes de este gobierno, ya en los gobiernos del Frente Amplio, cuando tenía que evaluar proyectos de participación público-privada,
así esta metodología, que es una metodología británica, que hay manuales, discúlpame, permitime terminar, que yo te permití terminar a ti. ¿Cómo no? Hay manuales escritos, yo tengo acá el manual de 2018 bajo el gobierno de Frente Amplio, de cómo se calcula para poder comparar estos 5 escenarios que tú mencionás, para poder compararlos. Eso lo está haciendo la Corporación Nacional para el Desarrollo. La Corporación Nacional para el Desarrollo no entregó esos números todavía. O sea que para poder hablar realmente de cuánto cuesta cada opción, hay que esperar esa metodología. Esa, esa y además, es posición. No, no es una posición. Es tu posición, perdón, sí, porque no nosotros entendemos... Pero perdón, que, tú decís cuando... que entonces lo que evaluó todos los proyectos de participación público-privada que se evaluaron durante el gobierno del Frente Amplio, utilizando esta metodología de valor por dinero, ¿no hicieron lo correcto? No, yo lo porque que digo así se utilizó estás, y así se hizo. Ahora que hay que cambiar la regla de juego. Porque estás tomando una metodología que no es aplicable para agua y saneamiento. ¿Por qué no es aplicable? Porque la ley de los proyectos de participación pública-privada expresamente excluyen los servicios de abastecimiento de agua porque la Constitución dice que perdón, no son concesionarios. No solamente son para el FPP. Amarilla, que no son, no solamente... una última frase. El Estado también es OCE y los servicios internos de OCE, además de KPMG, también dicen que es más barata la gestión pública. Esa metodología no solamente para los PPP, sino que para todos los proyectos que vaya a invertir el Estado y, ve, y que pueda tener opciones, diferentes opciones de financiación. Pero además, yo creo que es importante destacar que hay un ámbito de diálogo, de trabajo conjunto entre Ministerio de Ambiente, OPP, OCE, que no es que le esté dando directivas a OCE. Estamos trabajando en conjunto, bueno, viendo todas las de alguna manera, todas las circunstancias de este proyecto, que es muy importante y es muy atractivo para el país. ¿No le parece importante que la oposición participe? OCE va a tener, y OCE va, pero yo, y la oposición no participa en el directorio de OCE. No, no hemos tenido información de nada de todo esto que estamos hablando. ¿Cómo no? ¿Dónde se están tomando? Para nada, ¿dónde se toma la decisión? Se va a tomar la decisión en el directorio de OCE. Tuvimos cuando tengan toda todo el bagaje de información de este ámbito de acuerdo, de lo que decía Laura, que en definitiva se le encargó eso a la Corporación para el Desarrollo, ¿no? Ese análisis de valor por dinero, se va a tomar la resolución, el directorio de OCE. Por eso yo le preguntaba en qué está el proyecto del día de hoy. En definitiva, entonces, está esperando este análisis de la corporación para que vaya al directorio de OCE y tome la resolución de cómo se va a financiar el proyecto. El ministro Peña ha anunciado en varios medios de comunicación, y lo pueden ver ustedes en archivo, que en este mes de octubre se va a hacer el llamado a licitación. Yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer un llamado a licitación si no sabemos si técnicamente el proyecto cumple con sus objetivos? Acá tengo, vuelvo al piloto. Eso no lo ha dicho, Peña. Lo dicho, lo tengo acá en varias entrevistas de televisión, pero también de radio. No hay plazo. No hay plazo. Estamos trabajando para que se haga cuando antes, pero no hay plazo. Va a haber gestión pública o privada, porque lo que nosotros tenemos entendido es que el gobierno se inclina. Estoy citando a Alfi en suplemento que pasa el diario El País, estoy citando al ministro Peña, pero si cambian, bienvenido, porque estos son temas donde lo que importa es hacer lo mejor para el país, lo más conveniente, y donde a la gente no le cueste más la tarifa de agua. Bien. Entonces, en todos esos anuncios el gobierno se inclina por la gestión privada. Nosotros decimos, nos oponemos por inconstitucional, pero nos oponemos porque es un mal negocio para el país, porque es mucho más costoso. Y tenemos dos informes de distintas fuentes, con distintas metodologías que lo señalan. Pero además decimos, y con esto termino, pero quedó colgado y no quiero inducir a error. Ni está resuelto ni tenemos los valores. Perdón, lo que no me queda claro es cuál es el análisis que tiene el Frente Amplio para saber que esta opción es más cara. La empresa privada, lo que dice la empresa privada. Insisto, tenemos dos informes. ¿Pero de quiénes son? El primer informe es esto, el estudio de factibilidad aprobado por la mayoría del directorio de OCE, ¿tá? Que plantea justamente un análisis pormenorizado de las 5 alternativas. O sea, que usted dice, ¿tá?, que lo que se está haciendo en la corporación en definitiva no tiene ningún sentido porque ya está hecho. Yo digo que ya está hecho acá, punto uno. Digo que por otro lado, economistas y contadores de la propia OCE nos plantean que incluso puede ser hasta más conveniente y más barato hacerlo por OCE porque estas hipótesis que tomó KPMG, diríamos que las tasas de interés que paga OCE las puso al alza y las que paga el sector privado a la baja, y por lo tanto tenemos sólida evidencia de que el proyecto privatizado, además de inconstitucional, nos va a costar a los uruguayos más de 500 millones por encima de lo que le costaría hecho
por OSE. Pero además, y termino, no soluciona el problema. Bien. Se hablaba del piloto, acá tengo un informe de la Gerencia de Agua Potable que dice claramente que con los eventos de salinidad, 86, lo acabo de comprobar, el último evento, todo el verano, bien, la planta Lazaritín no podría funcionar ni darnos agua potable. Yo tengo una duda bien de ignorante. ¿Quién pidió ese informe de factibilidad? O sea, ¿quién pide ese informe de factibilidad? La ley 17.552. Lo pide el directorio de OSE. Voto unánime. No lo pide, es el procedimiento que establece la ley de iniciativa privada. Dice que en caso de aceptación por parte de la administración de la iniciativa, el privado a su cargo, es decir, a su costo, deberá realizar los estudios de factibilidad para comprobar que su idea presentada es viable. Es factible, es viable. Y ahí va el directorio. Perdón, se hace, el estudio de factibilidad se hace sobre la base de lo que presentan los interesados en que se haga el proyecto. Exactamente, contratan empresas, técnicos. Estoy intentando transparentar un poco cómo es el procedimiento, porque si no lo entiendo, está yo bien. Imagino que mucha gente la contraparte no lo entiende, ¿no? Que plantea la ley, ¿no? Y esto es muy importante, es que el Estado, dice la administración, dice la ley, debe controlar la calidad, el costo, ¿no?, de justamente esos estudios de factibilidad. Por eso OSE también hizo sus estudios para, bueno, tener un equipo técnico no que fuera la quedarse solo con el informe. Y también le pidió a la estudios para también transparentarlo. ¿No? Esos números se van modificando, ¿no? Y hay claro. Que ver también qué va a pasar ahora con este informe. Lamentablemente vienen aumentando. Los números no son los mismos. Que va a ser fundamental. El informe de la corporación va a ser determinante para ver qué opción tomamos y cuál sí. Es la mejor. Para el país, gobierno, para el informe de la corporación es clave. Pancho, para nosotros los dos. Sí, la verdad. Tírame otra metáfora del piloto. El piloto anduvo bien. Sí, anduvo bien, por eso. Sobre Castañino, que es ingeniero, y va el piloto. El piloto quería cerrar en lo siguiente. Por supuesto que es razonable pensar y decir, y es verdad, que hay distintas formas de ver las cosas independientemente. Es decir, no hay una única verdad revelada desde el punto de vista técnico, y tenés razón en eso. Ahora, en lo que yo me centraba era en decir. Tenemos un informe técnico, tenemos una visión técnica, que es la del piloto, la metáfora del piloto, que dice que, y eso es lo que no pude desarrollar en la segunda instancia de mi razonamiento, que dice que hay que hacer las dos cosas a la vez. Sí. A la vez, hay que hacer las dos cosas. Y lo que yo quería agregar, que ya no es tanto el piloto, que es de cosecha propia, que es que en realidad el gran drama del Uruguay desde hace mucho tiempo es que tiene una única fuente para todo este 60% de la población, que si lo hace en Casupá, que dice que notoriamente parecería ser más barato, abarca la misma cuenca de Santa Lucía, y que Uruguay no tiene, digamos, los fondos públicos, que es lo que le encanta al uruguayo, gastar plata del Estado y que no haya nada privado que se meta en el medio porque hacen plata y eso está muy mal, esa es un poco la cabeza general. El problema es que Uruguay no tiene plata para eso si no acude a privados. Es decir, si no ya lo hubieran hecho, es decir, en el año 4... Se hace, por la reforma constitucional, se hace el artículo 47 con todo público y tal. Estamos en el año 22 y no hubo nada que se enfrentara en todo este tiempo, más allá de que este proyecto Neptuno, para decir, che, hay que buscar otra fuente alternativa, porque nos estamos regalando en algo que, por ejemplo, no se ha dicho aquí y que es muy importante. El boom sojero y el boom de agrícola que hay, lo que ha aportado es un montón de fósforo en toda la cuenca del río Santa Lucía, para lo cual además en su momento el presidente Vázquez planteó el problema y planteó un informe, etcétera, se preocupó por el asunto. ¿A qué voy? Ha cambiado la circunstancia, por eso es que también se hace más urgente buscar otra fuente. Por eso decía lo del piloto, decir, bueno, está buscando toda la vez, y después este un principio de realidad que es, muchachos, no está la plata para eso. Notoriamente hay que acudir a dimensiones privadas. Es espantoso, es un pecado mortal. Bueno, en Uruguay sí, porque todo el mundo quiere la dimensión pública, pero el principio de realidad me parece que algún día tenemos que aceptarlo. Y aunque no está resuelto, además. Hay recursos tema, claro, públicos y los pilotos no está la plata en la caja fuerte del Banco Central para poder gastarla. En realidad... Hay que si no se va a una financiación privada, se va a una financiación pública pidiendo un préstamo y pagando el préstamo. A mí lo que aumentando me queda la deuda externa. Lo que me quedó la duda hoy con el esto Estado de Casupá, paga mucho más perdón, barato perdón, el dinero. Lo que me quedó la duda hoy con esto de Casupá es que estaba aprobado ya un fondo de préstamo del CAF de la corporación Andina de Fomento, la CAF, que había aprobado financiamiento, pero no había estudios ambientales. Había un resumen ambiental, presentado, cosas que el Neptuno no tiene, ni en borrador. Había proyecto ejecutivo,
¿Está? Pero además hay una cosa. Pero ese, perdón, propio... ese préstamo que estaba aprobado o ese dinero que estaba aprobado para esto, ¿se perdió? No, se puede perder. Está ahí. Es un crédito como el que te da tarjeta de crédito. Dice, mira, tenés plata para gastar, después tenés que pagarla, ¿no? Obviamente. Pero además hay una cosa interesante. Se suma la deuda del Estado, ¿no? Y voy a sumar acá, me parece que es interesante la postura de un dirigente connotado del Frente Amplio de izquierda, que en su momento planteó el tema de la necesidad estratégica y urgente de una fuerza alternativa, que fue Fernández Huidobro estaba, que también levantó en su momento polémica, incluso de directores del Frente Amplio, que cuestionaban esto, pero que él decía, es estratégico para el país buscar una fuente alternativa en el Río de la Plata. Yo tengo un ejemplo que la gente me va a entender y quizás ustedes también, porque es bien concreto, ¿verdad? Primero, está comprobado, lo dice la resolución de OCE, ¿ah? Lo dicen los estudios de 2013, de 2001 y de 1970, lo que necesita el Uruguay es hacer algo porque se va a quedar sin agua, no es que si pasa algo en agua corriente, se va a quedar sin agua. Por lo tanto, el objetivo es el déficit cuantitativo. Arasatí, Proyecto Neptuno, hoy por hoy no hay ninguna evidencia técnica, por el contrario, hay varios cuestionamientos técnicos de que solucione. Cazupá tampoco. Hoy, como está el proyecto, si hay problema de falta de agua en Santa Lucía, tampoco Cazupá. Yo tengo la sensación de que estamos en el horno, la verdad. No, pero no estamos en el horno. Y por eso quiero decir una cosa. El proyecto de Cazupá, que está resuelto y viene siendo estudiado desde 2014, y por eso está todo pronto, fue resuelto, hay resoluciones del directorio de OCE. Está pronto. Está pronto. ¿Se me ponen de acuerdo en algo? No, puede ser. Hay una cosa. Toda la ciudadanía tiene acceso a los datos del Parlamento. Yo justamente, como se afirman cosas del gobierno que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad, yo dejé todos los documentos en el Senado de la República. Está resuelto de 2014, están los estudios técnicos y estaba pronto para construir. Y hoy estaría construido. Vamos a ceder la palabra. Primero que no había proyecto ejecutivo y segundo una cosa que dijo. Había proyecto de ingeniería, ¿cómo no? Nunca se descartó Arasatí en OCE, una idea que también está del año 70, y nunca se había descartado. Creo que es un error ahí de concepto que se ve que le informaron. Yo leí los informes y dicen que descartan. Estamos hablando siempre a nivel de lo político, como si todo dependiera exclusivamente de lo que los partidos políticos creen para acá y para allá, y como si el resto fuéramos como espectadores que estamos pintados al óleo. Quiero decir un informe de la Universidad de la República de hace 3-4 meses que dice lo siguiente respecto a la represa de Cazupá o más en general a la cuenca de Santa Lucía. Y que con esto no se piense que estoy apoyando el proyecto Neptuno. Claro, pero quiero ir un poquito antes. El informe de la Universidad de la República dice lo Adelante. Siguiente. El proyecto de construcción de más embalses en la cuenca del río Santa Lucía concentra la dependencia de una única fuente de agua potable, aumentando aún más la presión humana sobre la calidad ambiental de la cuenca. Más embalses implican más fraccionamiento, más afectación del caudal y del régimen hídrico, mayor pérdida de biodiversidad, mayor riesgo de floraciones tóxicas, más bardos de potabilización, bla, bla, bla. O sea, por más que esté aprobado, por más que tenga, la represa de Cazupá tiene unos impactos que la Universidad de la República plantea de manera muy explícita. Es decir, capaz que no es una super solución. Ahora, ese mismo informe después dice, hablando acerca del proyecto Neptuno, el salto hacia la extracción desde fuentes como el Río de la Plata puede promover un agravamiento de los problemas ambientales actuales de los sistemas acuáticos continentales. El potencial abandono de las fuentes, bla, bla, bla. No están exentos el Río de la Plata y el Océano Atlántico de problemas ambientales y de calidad de agua. Recurrencia de floraciones cianobacterianas, tóxicas, mareas rojas, especies invasoras. Es decir, estamos peleando como locos sobre dos temas que no tienen el aval de... No son perfectos ninguno de los dos. Sí, pero no es solo perfecto. Estamos hablando sobre la mesa. En 150 años no se nos cayó la estantería. Hay tiempo hasta el 2042. Podríamos, no digo esperar hasta el 2041 para empezar a hacer algo, pero digo, no tenemos que salir corriendo atrás de cualquier proyecto solo porque nos están diciendo que está buenísimo. ¿Por qué no convocar a la universidad? Yo lo que digo es, por eso cuestionaba también lo del piloto. Nadie duda de la legitimidad política que tiene el gobierno para hacer lo que cree que tiene que hacer. Pero si vas a meterte en un proyecto que son 300 millones de dólares o 100, es plata de la gente, no es plata. Pensamos que la plata del Estado es del Estado, no es del Estado. Es una cuenta que tenés. Es todo lo que estamos acá y toda la gente está caminando por la vereda. Entonces, ¿vamos a meternos en ese baile? Perfecto. Yo le daría un poco de pelota a lo que dice el informe de la UDELAR de hace 3 meses en el que cuestiona los dos proyectos que están en. Le agrego, hay dos informes nuevos de la UDELAR. Ese es del CURE, ¿verdad? Hay un informe de facultad. Es del CURE, de Goyenola. Hay un informe de la Facultad de Ciencias
que advierte y recomienda, fue publicado por La Diaria, no innovar en este tema hasta no hacer más estudios por la concentración de cianobacterias, pero me acaba de llegar un nuevo informe de Facultad de Ciencias del área de clima que advierte sobre lo esperable que es que se reiteren eventos de salinidad que hagan imposible el funcionamiento de la potabilización en Arasatí, porque eso sí lo dicen los técnicos y ahora también los dicen los de la mayoría, que necesariamente si hay salinidad no se puede potabilizar. Y ese es el problema del Río de la Plata. El Río de la Plata tiene dos problemas. Uno es la salinidad y el otro problema es que ambientalmente depende de la gestión de varios países. Lo que pasa en Santa Lucía, que es cierto que tiene problemas, depende de lo que hagamos en Uruguay. Yo digo, ¿cuántas obras puede hacer OCE si se ahorra los 500 millones de dólares de sobrecosto que tendrá el proyecto Neptuno privatizado? ¿Y cuánta gestión ambiental del Santa Lucía podemos hacer en lugar de ponernos a tomar agua del Río de la Plata, que tiene sal, no, que tiene cianobacterias y que tiene toda la contaminación de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia? Bueno, en realidad lo de las obras que se están haciendo para mejorar la calidad de Santa Lucía se están haciendo ahora. Y se está trabajando en un porcentaje importante de tambos que hoy se están reconvirtiendo para el tratamiento correcto de sus residuos y una revalorización de esos nutrientes al suelo, mejorando la calidad. Es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Ambiente independientemente de este proyecto, tratando también de ser fuertes en la fiscalización de feedlot, de confinamientos de corral, tratando de ampliar el tema de la red de saneamiento en todas las localidades que están en las márgenes de Santa Lucía, que estuvieron postergadas durante muchos años de obras y de inversiones en saneamiento. O sea, eso mejoraría la calidad del agua. ¿Usted dice que la situación aquella que había planteado Fernández Huidobro en su momento está más controlada el día de hoy? Está más controlada, se está trabajando fuertemente a partir de este gobierno, por lo menos en lo que yo conozco, en la gestión entre el Ministerio de Ambiente, de Ganadería y de OCE, en mejorar lo que es todo lo que son los servicios en la cuenca de Santa Lucía para mejorar la calidad de esa cuenca. Pero además, obviamente que si nosotros tenemos una fuente alternativa, le vamos a quitar presión también a la extracción de agua del río Santa Lucía, también mejorando la calidad de la misma. Por eso creo que es una visión global y estratégica del mejoramiento de la calidad de agua en toda la región. El punto que decía Ortuño de la salinidad, ¿a usted no le preocupa? No, los incidentes de salinidad, yo tengo informes que son, no quería ponerme a discutir porque no traje la cifra, son bastante menor a la cantidad de días que ellos se manejan. El promedio en los últimos 30 años son, creo que son 10 días de salinidad al año. Toda Buenos Aires se alimenta de Río de la Plata, exacto. ¿No? No es como Marisa, que, no lo puedo contradecir. Y el tema de las corrientes de agua, en este caso el INFIA, del Instituto el tema de la corriente de agua, de mecánica de los fluidos de la Facultad de Ingeniería, el tema de la corriente de agua, si me deja terminar, el tema de las corrientes de agua, adelante. Que también yo no sé, yo soy abogado, pero me informo con la gente que sabe, en realidad lo que básicamente está en esa costa del Río de la Plata, por diferentes dinámicas de lo que son las corrientes de los afluentes del Río de la Plata, es básicamente el río Uruguay. El río Paraná, Paraná 1 y Paraná 2, son corrientes que se escurren sobre la costa argentina. Bien. O sea que básicamente ahí la calidad del agua es bastante buena. Ha habido episodios de cianobacterias en la costa, es verdad, pero son muy puntuales y predecibles. Amarisa, quizás lo pueden tomar. Vamos a darle la palabra a Facultad de Ingeniería. Eduardo. Simplemente que cuando se hablaba del tema de lo público y lo privado, yo estuve mirando cuáles son los niveles de inversión en las empresas públicas, ¿no? Para ver un panorama más global, ¿no? Porque en realidad, como se ha dicho, acá se han hecho obras vía PPP y demás. Lo que ha habido en estos primeros 30 meses, ¿no? Lleva el gobierno más o menos, una reducción de 384 millones de dólares de inversión entre el gobierno central y las empresas públicas, de los cuales 238 son las empresas públicas, o sea, la amplia mayoría, ¿no? Yo tengo acá un cuadrito de lo que ha sido la inversión del Estado. Menos mal, ¿Eso es malo o bueno? La inversión de ANCAP, si comparamos con la inversión de ANCAP en los periodos anteriores, sería bueno. Pero que ustedes no vayan a comprar hornos, ¿no? Me parece que van a plantas potabilizadoras. Ni poner plantas de. Sí. No me parece bueno, en general, que el Estado reduzca su inversión, porque las empresas públicas son motores, deberían ser, por lo menos, ¿no? Motores del desarrollo. Entonces, mi pregunta es: en realidad, aquí, además de los temas técnicos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado que está en discusión el tema relacionado con la salinidad, el tema de la laguna.
la recomendación de la consultoría israelí era decir, eliminemos, ¿no?, el polder. Entonces, si eliminamos el polder, y como decía bien Santulo, cuando baja el río, cuando, ¿no?, o por origen del... entra al océano y hay más salinidad... Pues ¿está, sí, de acuerdo con, ¿está de acuerdo con el polder? Cuando la precisamos... No va a poder ¿está de acuerdo con, agua de ahí. ¿Está de acuerdo con el polder o en contra? Entonces, creo que debería estar, pero me parece que está retirado o no está retirado. Sí, porque depende de tu opinión si lo retiramos o no. No, depende de mí. Yo lo haría. No, en realidad no está previsto la primera etapa, descartado. Yo lo haría a ti primero, pero no importa eso. No está descartado. Pero sí hay informes en ese sentido, ¿no? Que tienen que ver más con lo financiero que con lo medioambiental. No hay funcionamiento de Arasatí. No, hay informes ambientales también porque estamos inundar suelo fértil. El mundo. Es una zona así. Y esto también va para Casupá. Ambientalmente está muy cuestionado. Bueno, entonces mi pregunta es, cuando haya eventos de salinidad o cianobacterias, si no hay polder, ¿de dónde van a sacar el agua? Y bueno, de donde sacamos hoy, porque va a haber una reducción anualmente de un 30%. Verano, no, pero hay una reducción. Bajísimo. Hay una reducción de la presión anualmente en promedio de un 30% en Santa Lucía. O sea que esperamos que en las reservas que hoy tenemos en Santa Lucía va a haber mucho más agua. Pero cuando llegan... al punto de demanda máxima, que es en verano, coinciden esos elementos. Eventos de cianobacterias, eventos de salinidad. Tenemos dos represas en Santa Lucía que van a tener un 30% menos de presión. Se habló de los técnicos. O sea, en definitiva, en ese momento del año terminarías en lo que estamos hoy. Claro, lo que estamos hoy. Estamos hoy. ¿Es cuando la presión? Con una reserva mayor. Con más agua en la reserva de Santa Lucía. La pregunta es... hemos quitado la presión sobre esa reserva en un 30%. La pregunta que se estará haciendo la gente en su casa, entonces, ¿vale la pena invertir 300 millones de dólares más y además comprometerse a pagar 1.300 millones de dólares en 28 años a una empresa privada para un proyecto que no nos soluciona? Se hablaba de los técnicos, gerencia de agua potable, leo, la probabilidad de ocurrencia de eventos de salinidad que dejarían fuera de funcionamiento la planta Arasatí es muy superior a lo admitido localmente e internacionalmente para el diseño de plantas potabilizadoras. Nos quedamos sin tiempo. No hay sustento técnico, no hay sustento ambiental, no hay sustento económico. Es momento de abrir un diálogo político y, como bien se decía, convocar a la universidad, a las organizaciones sociales que están reclamando. Y discutir años hasta que nos llegue el agua al cuello. También quedan 2 años de gobierno. Si quiere hacer, hagamos lo que estaba pronto. Buscar una alternativa nos parece responsable y fundamental. Una fuente de agua alternativa a Santa Lucía, para asegurarle y darle una garantía a toda la población de la área metropolitana de agua en cantidad y calidad suficiente. Bien, le quedan 2 años de gobierno, ¿no? Hay que meter el pie en el acelerador si lo quieren sacar. Estamos trabajando a pesar de la oposición. Bien. Bueno, Amarilla, muchísimas... La oposición es muy responsable. Está salvando de cometer errores. Les quiere evitar cometer un error histórico. Bueno, estamos hablando del agua de los próximos Muchos le agradecemos. Bueno. Amarilla, muchísimas gracias. Ortuño, muchas gracias por acompañarnos. A y a todo el panel también, muchísimas gracias. Al piloto del avión y todo. La Celeste, que también se vino. A todos, muchas gracias. Con todos ustedes nos encontramos el próximo lunes. Que pasen bien. Chau.